Todo en calma, solo quiero que se aplique karma. Vendo mi alma al más maldito, más madafaka. Tengo un trauma que me hace alejarme de almohada. Se llama Cristo. ¿Qué tal, banda? Bienvenidos sean al NotiRap 001. Bueno, esto va a ser el NotiRap semanal donde meteremos todas las noticias de la semana y algunos extras más. Primero que nada, quiero tocar el tema de Santa Fe Clan, pues el rapero estuvo regalando despensas a la gente de su barrio. Esto debido a que hace unas semanas o un mes, no recuerdo, dijo que lo que se juntara de un tema, pues iba a ser usado para ayudar a la gente en estos tiempos de contingencia. Acá el video. ¿Qué rollo, carnales? Un saludo para toda mi gente, para toda mi familia. Aquí andamos en la grabación de mi video nuevo. Todos los fondos recaudados los vamos a ocupar para un apoyo para toda la gente de mi colonia. Ánimo, bendiciones a toda mi gente. Quédate en casa. Un saludo para toda mi gente. Los quiero un chingo. En desde el Cora, pura pinche Santa Fe. Y pues el rapero lo cumplió y sí ayudó a la gente tal cual lo dijo. Sin duda es algo de admirar y pues sin más, denle más apoyo a Santa Fe Clan, que pues sí está haciendo cosas buenas por los suyos. ¡Ah! ¡No seas mamón! ¿Quién se conectó? ¡Guacha, guacha! Sí, aguanta, espérate. Vamos a hacer un bombazo con esa rola, primero Dios. Salud, carnal, chingón. Un gusto trabajar con ustedes. Aquí andamos al millón. Igualmente, carnal, cuídate mucho. Te mandamos un abrazo y salud para toda la clica también. A huevo, carnal, saludos, puro para arriba. Arre, pues. Trucho, saludos a la clica. Arre, cuídate. La otra noticia es que este 26 de mayo se estrena No Me Arrepiento de MC Davo con JRMX, Santa Fe Clan y El Neto Oficial, un tema que estará siendo producido por A&R Music. Acá es más mi opinión personal, pues hace poco, hace un día o dos, que subí el video donde Millonario le tira a Secán, muchos criticaron fuertemente a Millonario. En lo personal pienso que él dice su pensar y las cosas como son, eso debemos de respetarlo desde mi punto de vista, al menos no anda amenazando o haciendo cosas que realmente no debe. Simplemente está diciendo lo que opina y pues haciendo público su desagrado contra Secán, así como pues varios lo han hecho en el medio. ¿Qué opino de Secán, el perro de la ciudad? Al chile, güey, pues no sé, güey, pinche morro, guitarra, güey. Ahorita hizo una canción que rapero por Millonario, quiero que me desmaya. A ver, por pandillero por Millonario, va, chile, güey. Pinche copión, güey. Ah, con el Daniel ya grabamos, ya tuvimos nuestro tiempo, hicimos nuestros roles, quisimos hacerle un toque más, pero pues siempre. No llegó, no se hizo, ya esa etapa, bye. ¿Qué pasa si se cansa? Disculpa con ustedes. Pues no sé, güey. A ver, que chingue su madre se caga, ¿no? ¿Qué dice? Pues también que chingue su madre de una vez. Que no. Nunca haré un feed con Secán, nunca.
también te amo. Santo estilo, pues Santo estilo, pues, no sé, estaban haciendo canciones. Ya no supe qué rollo tuvieron ahí entre ellos. Y Santo estilo ahorita, pues, no sé, güey, están separados, no sé qué rollo. Ah, la verdad, a mí no me gustaba cómo cantaba al Zapata, güey. Estaba haciendo a lo mejor sus cosas y lo estaban pegando, ¿verdad? Pero no sé, a mí no me agrada mucho eso, su música. La verdad, siendo sincero, güey. No tenía nada contra ellos, ¿verdad? O sea, cada quien hace lo suyo, pero a mí no me gustaba mucho. También les quiero dar a conocer que el artista Young Eliel firmó con Smoke Paradise, quien tiene tiendas especializadas físicas y en línea donde venden productos relacionados para el cannabis medicinal y recreativo. Esta misma empresa cuenta con su propia disquera llamada Paradise Music, que recientemente firmaron al artista Young Eliel por la cantidad de $1,000,000 para iniciar su carrera con la disquera. Se dice que Young Eliel va a empezar a hacer colaboraciones no solo con artistas mexicanos, sino internacionales como Wiz Khalifa, Farruko, entre otros, creando un estilo de música diferente, alineado tres vertientes musicales en una sola, como lo es el trap, el rap y el reggaetón, fusionado en uno mismo. Así que si gustan apoyarlo, pasen a su canal y suscríbanse. Por parte de Rich Vagos tenemos estos estrenos, los cuales son G-Assassin, Dari Dari, Team Revolver, Fuego, Denilson, Vago Rich, Jera MX Independiente y por último Samantha Barrón, Día y Noche con Just Bones. Y ya por último, creo que lo mejor que nos dejó esta semana fue el saber cómo se conocieron Darius y Sekan, cómo estos mismos arreglaron también sus problemas. No, échamelas a andar. Sí, nada, no pasa nada, no pasa nada. Sekan, saludos, dice Lira. Sekan, saludos, cotorrer Sekan. Saludos a Cahuila, ya dense besos, ay, chiquito, está bien hermoso, Sekan, saludos a Sekan de Toluca, no mames, pinches cracks, saludos a Lalo, un perro. Ey, pues, ¿qué onda? ¿Cómo ves la respuesta de la gente, carnal? Bien, verga, ¿sabes qué? Que yo ya estaba pensando unas ideas para mandártelas, de estas, de las que les meto intro bien cabrón y un coro, pero... Al chile me voy a aguantar a que le metan unos 30, 50 millones a esta canción para soltarles el otro granadazo. No, de una vez, de una vez. Que se active el... Sí. Que se active el video. No, es que es mejor hacer todas las rolas ahorita que no hay nada que hacer. O sea, ¿qué más hacemos? Mira, aquí hasta saqué el micro y todo el pedo yo. Bien ahí, o sea, ¿sabes qué? Supongo que ahí al lado también tienes tú tu... Aquí mero estoy en el estudio, todo, Simón. ¿No? También. A huevo, o sea, te digo, ahorita es cuando hay que hacer todo y ahorita es cuando podemos hacer, o sea, si dura todo el año la cuarentena, no hay pedo, cuando volvamos a tocar, pues ya tener unas 4 o 5 rolas entre todos, ¿verdad? Para no hacer así una tocada de que a lo mejor que toquemos 2 o 3 nosotros y al último tocar nomás 2 en la cuadra de locos, ¿no? Tocar unas 5 o 6 tocadas, 6 rolas o 10 o la verga. Yo estoy poniendo toda la fe porque nos dejen tener urbano este año, pero si se arma el urbano, pues va a estar bien verga cantar ese rol ahí. ¿Este año? Sí, güey, en octubre. ¿Tú crees? ¿Cuándo fue? ¿En qué mes fue? Octubre. ¿En qué mes fue? Ah, no. Octubre, no, cada año octubre. Ah, ¿viste la ya? Chale. Sí, no, no, pues ni pedo, güey. No, mira, guacha, se va a quitar la cuarentena aquí. Sé que mis palabras de profeta. Y luego todos van a salir acá y van a jalar, a ver las tiendas y todo. Y luego van a decir, ¡ay, se puso peor el pedo! Ahora sí, hasta enero, a la verga. Valió verga. No, bueno, digas valió esas verga. Cosas. No, pero pues, ojalá y se haga. Al chile. La neta, la verdad. Estuvo bien verga, chido, el año pasado chido. Estuvo bien verga, pinche chuzazo a la verga ahí de todos. Machín. Este año tiene que estar más verga, pero se nota. Y si no, ya veremos qué hacemos. Podemos hacer una pinche festival online a la verga. Sabes que eso ahí está ya, güey. A mí me pidieron como 8 conciertos en línea. Y estaría chido que en uno le cayéramos todos. Estaría con más. Yo también, por ejemplo, a mí desde que empezó la cuarentena me han dicho. Haz un concierto en línea y la verga, pero pues al chile, pues, o sea, no, ya sabes que yo no transmito mucho, ni hasta ahorita, ¿no? Pues por la promo y todo eso, pero... No, pero guacha, ¿sabes qué estaría? Juntarnos. Estaría bien, perro,
hace poquito hubo un evento aquí en Guadalajara, llamaron el Macro Digital. Salió este morro, el que canta corridos, el que canta con los de Rancho Humilde. Pues tiene un formato bien perro, güey, como un videoclip. Sí, como si fuera un videoclip, pero cantando en vivo, güey. O sea, no nada más ponerte con un micrófono, o sea, en tu casa, sentado cámaras. En una... Exacto, y de repente sí, hasta el DJ, ahí, músico San Diego, Simón, luces, el Raúl Alejandro se acaba de aventar uno en el Choliseo. Que lo puede hacer eso, y supongo que tú también, ¿no? Vamos a hacerlo, güey, vamos a hacerlo. Mira, seguramente esa pinche canica, estoy pensando yo en grabar un video ya pronto. ¿El host? A huevo, no, pues esa es. ¿O qué? ¿Qué? Se te trabó. ¿Qué dices? Se te trabó como 5 segundos. Se me andaba robando el wifi. ¿Qué dices? ¿Que el host o qué? Que el host se avienta esa madre. Ah, si no, es lo que te estaba ahí diciendo, que yo estoy pensando en una semana o dos grabar un video nuevo que tengo con una rola con el Tiro Loco. Entonces estoy pensando si jalo al host para acá. O sea, si yo agarro aquí todo lo que ocupo y lo jalo, o si allá lo hacemos. Sí me gustaría ir para allá y hacerlo allá, pero pues ese vato, o sea, sí hace los videos con Ryan y todo, pero pues a mí me gusta escoger las morras, escoger las locaciones, así. Entonces, igual y si no, pues yo me voy para allá mejor y pues allá podemos hacer un desmadre. Y si no, todos... No te dé pena, no vayas a parar, no cabe reina, alborótate más.